Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos un día más a un directo, esta vez de Sifu, en su versión de PlayStation 5. Ya estamos por aquí, ya sabéis lo típico que digo siempre. Voy a comprobar que todo esté bien, que no haya ningún problema, etc, etc, ¿vale? Muy buenas, ayer ya terminamos Jedi Fallen Order, por fin. Pensaba que iba a tomarme más tiempo y que... Bueno, que íbamos a tener que ir con un poquito de prisa de cara al día 24, que ya viene Forspoken. Recordad que vamos a estar jugando día 1 en el canal, ¿vale? A Forspoken. Si no hay ningún tipo de problema ni nada, los directos serán bastante largos durante los días que dure Forspoken. Y le vamos a estar dando bastante duro. Le tengo muchísimas ganas al juego. Y hay Peñita, bueno, pues que está diciendo que, bueno, ya lo sabéis, las críticas típicas, que hay gente a la que no le gusta, que es completamente respetable. Pero... Ahí va, que no me he dado cuenta y he reseteado el ordenador, seré gilipollas. Bueno, me va a tomar más de lo habitual estar con vosotros, porque sin darme cuenta he reseteado el ordenador, ¿vale? Ya sabéis que yo estas cosas las hago desde Play directamente y por eso no suelo tener problemas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No me he dado cuenta, le he dado más tiempo de la cuenta al botoncito y bueno, se me ha escapado. Un accidente lo puede tener cualquiera. Ya estamos todos por aquí, ahora sí, ya está correcto. Si no recuerdo mal, esto iba así. Vale, eso por ahí. Y ya estoy yo por aquí con vosotros. Muy bien. Pues nada, lo dicho, que ya hemos terminado ya de Fallen Order. Lo tenéis subido al canal de YouTube, como siempre. El usuario es el mismo, es Alex Remake, igual que aquí. Y he añadido aquí algunas cositas que no sé si se verán. Durante el stream, supongo que sí que funcionará todo bien porque lo está comprobando un ratito antes, ¿vale? Así que bueno, tengo la opción de continuar una partida y hacerlo chetado o empezar una nueva partida. A mí me llama más hacer la trampa entre comillas y empezar directamente con algunas ventajas que pueden hacernos la run un poquito más fácil, porque el tema es mostrar el juego y punto. Me da igual, ya no es la primera run, ya le saqué el platino. Me pasa como con muchos juegos, se trata de rejugar algo para estar entretenidos y hacer y no dejar vacío el canal durante estos días hasta que llegue Forspoken. Así que yo voy a darle a continuar, aunque creo que tenía que haber cargado partida porque he estado torpe. He estado torpe. Sí. Vale, no pasa nada. Haces como que no habéis visto esto, ¿vale? Fallos del directo, ya sabéis. Muy buenas, Kenza. ¿Qué pasa, tío? A ver si... A ver si... Aunque escriba la otra mod, está AFK, ¿vale? Recuerdo que si veis en el chat que está la otra moderadora, ella está estudiando, simplemente entra un minuto, se queda AFK y bueno, ya está, ¿vale? Pues bien, bien, ahora que soy Ewok, estoy contento. Más contento que siendo un hombre que se ve intimidado por una mujer que tiene dinero. Cosas de Twitter, chavales. Hay gente muy rara en internet. Vamos a ver si va apareciendo. Vamos a esperar unos minutitos que a ver si aparece gente y bueno, lo dicho, eso. Que vas a volverte Wookie. Pues ni tan mal. Con el pelico ahora en invierno viene bien porque se está abrigado, así que. Malaika escala rápidamente a un árbol para comer de prisa antes de
Yo estoy poniendo, creo que ya he puesto el tweet de Rigaud. Mira, justo han tuiteado ahora mismo algo los de Sifu. Estoy dubitativo entre empezar nueva partida y continuarla y jugar ya Chetaillo. Hombre, mira. Sí que funciona el bot que he programado. De putísima madre, loco. En cuanto el sol asoma por el horizonte, De parece putísima que madre. comienza a regresar. Debe ocultarse antes de que lleguen los héroes. Justo a tiempo, el grupo de José Miguel ya se ha puesto en marcha. Más vale dormir en la cómoda, esto va a ser un día muy largo. No, no, está parado, ¿vale? Ve que está funcionando, pero lo tenemos parado, ¿vale? No, no rayéis si veis que está parado. Está todo bien. Es que estoy ultimando detallitos aquí. Estoy comprobando que vaya bien el bot y toda la pesca. Parece normal. Muy buenas, Luca, muy buenas, David, muy buenas a todos y a todas las que vayáis entrando. Estás activado. Tienes A múltiples ver. habilidades. Estoy viendo que me va otra vez mal el contado, como siempre, a su puta bola. Ah, que te salías reconectando al directo. Pues no he parado ni nada. Pues como siempre, Con la siempre digo lo mismo. Siempre pasa igual. utiliza 3 segundos hasta su Hoy quizá estemos un ratito más, porque mi intención es hacer una run completa a Sifu, ¿vale? más Y más indecisos se han alejado. Pero no desea perder esta oportunidad. la venganza del chico, la venganza de la chica. Falló. Que eso, que pretendo hacer una run completa de Sifu. Pero la idea es buena. Y la idea es, pues, pasarlo de principio hasta final. Y no sé si durará Ahora mismo debes salir corriendo. 2, 3 horitas. Puede ser, voy a mirar la duración del juego. Su mañana oscurece a su Yo no me alrededor. acuerdo ya, hace bastante que lo jugué. Debe reunirse junto al narrador. Historia, supuestamente 9 horas y 33 minutos. Yo esto no me lo creo. Lo siento. Actualizado hace 4 meses. Sigo sin creérmelo. No me creo que Sifu dure 9 horas. O sea, no. Ha escogido otro árbol cerca del bosque, contando con que los impalas 18 horas de gameplay. Bueno, pues espérate que igual. La historia principal tiene una duración de 10 horas. Yo no le he visto en ningún lado 10 horas a esto. O sea, yo la vez que me lo pasé, la última vez, y yo no he visto en ningún lado que esto dure 10 horas. ¿Que puede ser que yo me esté equivocando? Pues probablemente, puede ser que yo me esté equivocando y estoy viendo cosas que no son. De todas maneras, mi intención sigue siendo hacer el juego completo. Si no en una sesión, pues lo haremos en dos. Tampoco me voy a rayar, ¿sabes? Así que, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues pensaba cargar una partida y hacerme todo con el. A ver si lo digo. Y hacerme todo desde el principio, pero con las habilidades ya adquiridas y todo. Pero me estoy planteando seriamente hacer una runda de cero, porque total, el juego tiene modo fácil. Yo me lo voy a pasar en modo fácil porque ya me lo pasé en su momento en modo normal para sacarme el platino. Y me parece que puede ser más interesante porque creo que así pone la cinemática desde el principio. Y algunos seguramente pues no la habréis visto. Pero como de costumbre,
Tenía planteado para mañana. Esta es la de 3 horas y pico. Pues voy a guardar aquí. ¿Vale? Sí, empezar. Está el discípulo, que es la experiencia clásica, la base, ¿vale? Para quienes quieren disfrutar del nivel de dificultad original del juego. Así es como me lo pasé yo la primera vez. Así es como lo platiné yo. El estudiante, que tienes más salud y envejeces más lento. Los enemigos son menos agresivos y luchan con combos un poquito más simples. Y evidentemente es una experiencia asequible, pero no deja de tener su desafío. Y luego el maestro, que es súper complicado. Yo me hice el primer jefe en maestro, del segundo no pasé. Del segundo no pasé, mentira, no. El segundo sí me lo hice, pero del tercero no pasé. Y los jefes es que son dificilillos, ¿eh? Yo hace bastante tiempo que no juego, o sea que habré perdido un montón de práctica. Y en maestro no me lo voy a poner ni de coña. Así que yo me lo voy a poner en estudiante y para adelante. Comienza el juego conservando el desbloqueo permanente de habilidades. Se conservará el progreso más avanzado de tu partida. Sí, por favor y gracias. Esto es lo que yo quiero. Sáltate el prólogo y el tutorial y ve directamente a tu One. No. Vamos a jugar al juego desde el principio para que veáis todas las cinemáticas, lo veáis todo. Es lo que me interesa, ¿vale? Porque ya que esto se va a subir a YouTube, que creo que de todas maneras tengo la serie allí de Sifu, pero por lo menos para que tengan el juego completo. Si ya digo, en una sesión no, pues en dos sesiones que no pasa nada. Tenía programa mañana empezar Stray, pero si no se puede, pues no pasa nada. El lunes hacemos otra cosa y fin de la historia. A ver si yo me acuerdo cómo se juega, ¿vale? Porque es que la verdad que como hace bastante tiempecillo que no me pongo a hacer cosas, pues, o sea, no me pongo a jugar a esto. Es una lástima que yo no pueda transmitir de alguna forma lo que yo estoy sintiendo en el DualSense a la gente que está viendo esto. Si podéis jugarlo, por favor, haceos el favor. Haceos el favor de jugarlo, ¿vale? Porque no solo es un juegazo, sino que encima la adaptación del DualSense está súper bien hecha. Get out of my way. Leave him to me. Lo dicho. Me vais a perdonar que falle golpe, pero es que de verdad es un poco difícil y hay que estar concentradito, ¿vale? Así que es un juego con el que probablemente no podré estar 100% pendiente del chat si entra alguien. Si no entra, ahí es donde entran mis mods. Que ya sé que una está AFK, pero espero que hoy Kenza no se me quede AFK porque si no, la voy a tener jodida. Tiene mecánicas un poquito repetitivas. Es lógico, dado que es un juego limitado, ¿vale? No podemos pretender tampoco que sea un triple A, o sea, un juego con mecánicas triple A cuando es un juego de desarrollo indie. ¿Quiénes son los encargados de este juego? Pues si no recuerdo mal, es Locklab. La compañía es Locklab, ¿vale? Dame un segundo que lo voy a... Lo voy a buscar porque no quiero cagarla tampoco. No estreno, sí. Efectivamente es Locklab. Es una compañía francesa, si no recuerdo mal. Y salió pues el año pasado, el 3. El 3 de mayo. El 3 de mayo lo tenéis disponible el año pasado en PS4, PS5 y
Ah, no, que si está, que yo no voy a estar muy pendiente del chat hoy. Probablemente si entra gente, si no entra gente, de contestar mucho y tal. Porque este es un juego que requiere una cierta concentración. No es una cosa que no vaya a contestar nunca o que no vaya a estar medianamente pendiente de lo que se diga. Pero sí que es verdad que es un juego que requiere cierta concentración porque hay que tener un timing un poquito no, bastante bueno. Hay que tener un timing bastante bueno para parar los golpes y para que no te vayan matando cada 2x3, claro. Es lo interesante de este juego, que no te vayan matando, que vayas avanzando a un ritmo buenecito. Eso es lo que puede pasar. Si te pega una vez, bueno, y quizá... Nada, no te preocupes, no te rayes. Sí, eso, es simplemente que no... Que otro día pues quizá me puedo permitir más, estar más pendiente del chat. O puedo... Ya no es permitir. Ya no es permitir porque suena feo. Sino que simplemente este juego va a ser más complicado que pueda estar pendiente de todo, porque ya veis que me están pegando bastante. Esto es solo una intro para enseñarte un poco a jugar. Y al fin y al cabo es tan fácil, no, no espero que me vayan a matar mucho. Quizá los que me den más problemas sean los jefes. Y este juego ya sé que os pillará a mucha gente. Joder. Que pillará a mucha gente que no es nueva y habrá visto ya el juego y toda la pesca, ¿vale? ¡Ole! Ahí tenéis al bot que tengo programado. Que no sabía si iba a funcionar súper bien, ¿vale? Pero ya veo que sí que está funcionando perfectamente. Así que perfecto, maravilloso, estupendo, wonderful, amazing. Es lo típico, ya sé que no hay muchas personas en el chat y todo eso, pero cuando entren, pues mira, hay un bot que está un poquito pendiente, lo he programado para una moderación básica, pero muy muy básica. No, que va, tío, es un bot. Es un bot que está, lo tengo programado. Me pasó ayer un colega una herramienta que me pareció bastante útil. Y he dejado programado algunos mensajes durante los streaming y en cuanto pueda me gustaría añadir lo que tienen muchos canales, que eso seguramente será cuando ya me den el afiliado, que estamos a nada. O sea, los seguidores están, pero falta la media de espectadores, que por ahora la estamos cumpliendo. Estamos teniendo entre 3 y 5 espectadores por día. O sea que yo creo que el próximo periodo ya del siguiente mes... Sí, porque no es el habitual. Es Rainmaker GG. Es una herramienta para streamers pequeñitos. Es externa a Twitch, de momento, es lo que tengo. Y bueno, no está mal. La verdad es que tiene unas opciones bastante básicas, pero la verdad es que funciona. Estoy viendo que funciona bien. A mí me vale. This time I will do what I must.
esto es un jefe de práctica, ¿eh? Tengo que coger los timings bien porque me están dando bastante pal pelo. Ya te digo, el de este está bastante bien. De momento, un segundo, que voy a dar pausa, ¿vale? Tenía que mirar que estuviera funcionando bien. Sí, exactamente. Es que el bot normal suele ser de Streamlabs. Y para eso tendría que tener la captura. ¡Hostia! Para eso tendría que tener la capturadora y de momento pues va a ser que no. Levanta. ¡Ah! No me acordaba que... Demasiado que... Demasiado que me deja gestionar algunas cosas desde la misma Play y si no Twitch. O sea que ya me parece bastante. Me deja poner también... Bueno, Show yourself. Vale. Aquí podemos elegir si chico o chica. Yo voy a elegir chico, ¿vale? Preferencia personal. Que demasiado que me deja poner ahí el iconito de para ir directamente a Twitch. Me deja poner alguna... alguna herramienta para que me dejen propinas y tal. Que no está mal, la verdad. Si alguien quiere dejar alguna propina, pues ahí puede. Ya digo, en un futuro a medio plazo, medio largo plazo, dependiendo de cómo me vaya, pues me gustaría añadir lo típico al ordenador con su capturadora, empezar a utilizar Streamlabs, hacer más complejos los streaming con... cositas por... porque se pueden hacer cositas con los hechos, con las recompensas de espectador, que eso dentro de poco, en teoría, cuando me den el afiliado ya podré hacerlo, lo de las recompensas de espectador, y ya pondré puntos, inventaré un sistema así chulo para intercambiar puntos, para hacer alguna chorrada durante los directos, algo así, no sé, lo que me vayáis proponiendo, la verdad, porque no tengo mucha idea. Yes.
Vale, estos son fáciles, no tiene mucha complicación porque son créditos y son jefecillos de tutorial, ¿vale? Básicamente me están teniendo que enseñar otra vez porque es un juego que no. Una vez ya eres un poco más maestro, el juego se hace muy chulo porque tiene unas coreografías de lucha muy guapas. Y ahora mismo te están mostrando, estos básicamente son los jefes, pero venía menos. Esto con lo que me estoy enfrentando son los jefes del juego, pero venía muy a menos. Son mucho menos complicados. Coño. Ah, hostia, que no me acordaba de eso. Vale, por eso es importante. Por esas cosas es importante el timing, ¿vale? En un futuro cercano, esta tía va a dar problemas. Ya os digo. Yo he usado Streamlabs cuando streamé desde el PC, pero para lo poco que duró esa etapa. Yo creo que debería saber. A ver, percepción personal, yo creo que quien llega a eso debe aprovecharlo. Cago en tu puta prima. Ahí está. Esa es la presentación de Sifu. Muy muy guay, a mí me gustó mucho en su momento y me sigue gustando muchísimo. Me parece un juegardo. La señora mayor, sí, pero bastante peor que Scorpion, más insufrible. El que me cortó la garganta aquella noche, es el primero de mi lista. Está metido en una banda donde trabaja como botánico, nunca sale de ese almacén. Sean. La cosa es que dejé de streamear en PC porque como no tengo tampoco un ordenador todo y empezó a irme mal el juego mientras streameaba. Ah, que es por capacidad técnica. O sea, por el hardware en sí. Yo creo que por eso voy a apostar en el futuro por comprarme, cuando me compre el PC, en el momento en que me vaya a comprar. Perdón, estaba hidratándome un poquillo. Voy a optar probablemente por preguntarle a un colega que está bastante metido en el tema de PCs y tal. Y se hace PC medianamente tochos por menos de 2.000 pavos. Y que vayan bien. Y al final yo voy a streamear sobre todo desde consola. Yo desde PC no voy a jugar apenas. De todos entre mi hermana, que tampoco tengo carisma para seguir. ¿Para qué seguir? Que no tienes carisma, ¿para qué seguir? Yo no creo que sea una persona con excesivo carisma. Y mírame, 57 seguidores, no soy Ibai. Obviamente, también es verdad que empezar que ser pequeño es dificilillo. No voy a decir que sea lo más difícil, pero
sí que es dificilillo, entiendo que no es algo sencillo, pero sencillamente es que hay peña que yo creo que se lo toma. Esto se ha dicho, lo han dicho un montón de veces, muchos grandes, y lo voy a decir yo por poco que sea pequeño, ¿vale? Hacer esto no es quiero hacerlo porque quiero dinero. Hacer esto es porque quiero hacerlo porque me gusta. Y luego, si tiene que llegar dinero, llegará. Pero ponerte en plan pensando porque quiero el dinero, no. Porque yo ya lo intenté una vez, así en ese plan de decir no, porque yo quiero el dinero y no llegué ni a 20 seguidores. Lo estoy haciendo ahora porque me gusta, estoy siendo más constante y al final yo lo agradezco y la gente que me ve, tú, otra gente que pasa en plan que sea saludable, lo que quiera que sea. Sí, tengo gente por compromiso, lo sé de sobra, sé que hay gente que me ha seguido por puñetero compromiso, a mí eso me la pela. La realidad es que hay gente que viene todos los días y me ve un rato. Hay gente que tiene 130 seguidores, 200 y luego no le van ni 3 espectadores. ¿Por qué? A mí no me vale eso de nada, ¿sabes? Porque quiero yo comprometer a gente a seguirme. No es que me cae bien y así lo apoyo. Perfecto, pero es que yo no quiero que me apoyes solo porque te caigo bien en Twitter o en Instagram o en Facebook o en no sé dónde. Eso es cuestión de costumbre, creo yo. Yo también me cortaba mucho al principio y también suelto perla por la boca. O sea, es que al final a Twitch yo creo que lo que gana la gente es la naturalidad. Es mi punto de vista, ¿eh? Que obviamente yo no soy. A ver si me entiende, que no soy un Illo Juan, ni soy un DJ Mario, ni un Ibai para decir esas cosas. Pero que creo que sobre todo es eso, que el mejor consejo que me han dado a mí es hazlo porque te gusta, no porque quieres ganar dinero. Y luego, si ganas dinero, hostia, pues de puta madre. Pero si no viene, no pasa nada porque lo estás haciendo porque te gusta. Y no te frustra el hecho de ver que hay gente que está ganando dinero y tú no. Oye, que yo voy a conseguir el afiliado, de puta madre, la verdad, yo no pensaba que lo fuera a conseguir en ningún momento. Que en un futuro consigo llegar más lejos, perfecto, que no termina esto de cuajar y pues lo seguiré haciendo porque me gusta y en el momento en que ya no me guste o ya no me vea motivado para hacerlo porque no lo disfruto igual, lo dejo y punto. Esto no es como el tabaco, que te engancha. Y no pasa nada, no te tienes que crear una obligación. Igual mañana que lo pensé ya que un amigo pues ya que un amigo vuelve a streamear y ahora solo está full Monster Hunter. Y como llega mañana al Game Pass, pues mira, es que eso es cuestión de que hay mucha peña, o mucha peña que tiene un ordenador y streamea porque le sale de la polla y le sale bien y o le sale mal. Y no es cuestión, yo no creo ni que sea cuestión de tener carisma ni nada. Hay gente que tiene cero carisma bajo mi punto de vista y sin embargo se está ganando la vida como streamer. Es más, hay bastante gente entre los streamers que me parece bastante gilipollas. Entre streamers grandes, ¿eh? Estamos hablando de streamers grandes. Y no pasa absolutamente nada. Me lo parece a mí. Y sin embargo tienen un montón de seguidores y un montón de. Y un montón de influencia y todo, ¿sabes? Vale, esto es el coso este. ¿Qué es esto? Ah, mira se pone ahí el tío a hacer kata. Qué guay. Esto no sé si estaba cuando yo lo jugué. Vale, puedo omitirlo. Estos son los trajes que tengo desbloqueados. Sí, pues han puesto cosas de la de luz. Más prisa, menos velocidad en la torre. Chambara. Supera todos los objetivos relacionados con la puntuación. Llega a cualquier final para desbloquear los objetivos. Desbloquear. Ah, bueno, como yo tengo el.
el este, ¿cómo se llama? El final bueno y el final malo, ¿vale? Aquí ya hay spoilers, ya te están haciendo spoilers de qué es lo que... Sí, no te rayes. Tú no te preocupes. Que te están haciendo un poco spoiler porque es que esto es así. Yo le voy a poner el blanco porque me gusta. Y voy ahí. Vale. A ver, aquello no sé si lo han añadido recientemente. Supongo que sí, porque cuando yo jugué no estaba. Esto de aquí es el árbol de... Ay, perdón. El árbol de habilidades. Yo ya las tengo todas desbloqueadas porque las he... Bueno, no, todas no, mentira. Aquí un montón sin desbloquear, pero tengo un montón desbloqueadas porque he dejado el New Game Plus, básicamente. Pienso que va a ser más fácil y que al fin y al cabo, esto es para mostraros el juego y para pasarlo bien un ratillo, tampoco tiene que ser algo súper frustrante. Y esto creo que es práctica. Sí. Vale, esto es el tutorial para aprender un poco. Vale, pues vamos a lo primero, a la zona ocupa. Ya digo que yo pienso que esto no tiene 10 horas ni de coña, ¿vale? O sea, este juego es corto. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. Espero que no me vayan a... Ya me estoy quedando sin voz. Espero que no me vayan a joder por el tema de copyright. Que supongo que no. Get lost. Nothing here. I warned you, asshole. Vale. Vamos de a poco. Tengo la opción de subir por ahí o subir por las escaleras. Voy a tomar el camino normal, que es subir por las escaleras. Por las escaleras. Un arma y subo. Hola. Junkies. I don't think they'll be a problem. Ah, no, el ventilador. Hay cosas de las que no me acuerdo, así que bueno, lo típico. Look what we have. Only a fool. Pero no haga siempre el mismo remate, cabrón. Marvelous y en la morada.
El pasillo. Esto queda muy cinemático y queda muy guapo. Creo que tenía que haber cogido por aquí un momento. Bueno, ya da igual. Tenía que haber cogido por el otro lado un momentito, pero bueno. Tampoco voy a hacer... ¡Hola! Hostias, que quita mucha vida. Quitaba mucha vida eso, tú, ¿eh? Y me van a joder ahí. Solo necesito estar escondida hasta la hora de la elección.
Adiós. Ir de los billetes. Siguiente puerta, vámonos. Ahí está. Mi voz recordando. Si queréis ayudar a mejorar los streams, podéis ir a la pestaña acerca de aquí abajito donde tenéis más información y tenéis un banner que pone donación. O en el botón que tenéis en la información del canal directamente, ahí ponéis aportar desde un eurito lo que queráis. Si queréis ayudar, es por supuesto voluntario, no obligo absolutamente a nadie, pero será súper agradecido para mejorar los streams, mejorar el equipo, poder comprar más software, es decir, jueguitos y cosas para poder traer más contenido al canal, que siempre está bien. Será más fácil moverse por el almacén teniendo esta llave. Ya estáis viendo ahí en el mural que hay varios coleccionables por los distintos escenarios, por decirlo de alguna forma. No son niveles como tal, son escenarios. Y bueno, si los vas obteniendo, pues evidentemente cada uno te da una ventaja diferente. En este caso, pues, por ejemplo, conseguimos las llaves, no nos tenemos que ir por otro sitio, no nos tenemos que colar por la parte de atrás ni nada de eso, y podemos acceder a otras zonas que quizás de otra forma no podríamos acceder. Vale, esto, si no recuerdo mal, era un poquillo complejo, porque había que
hacerse con este de aquí. Con esto de aquí con cuidado. Baja por el otro lado para deshacerse de esta. ¡Hostia! Y este era el complicado. Creo que ya no había más nada. Así que, por aquí. Vale, con vuestro permiso me voy a ausentar unos minutos porque tengo que ir al baño, ¿vale? Voy a dejar esto en pausa como siempre y en 5 minutos, de 5 a 8 minutos estoy aquí. Es un apretón, lo siento muchísimo. Estoy hoy un poquito regulado en el estómago y puede que me ausente durante varias veces del directo, ¿vale? Os pido disculpas, de verdad, insisto. Enseguida estoy con vosotros.
Ya estoy por aquí otra vez, chavales. Disculpadme por la ausencia, de verdad. Cosas que pasan del directo. Cuando uno se está cagando como los mirlos, hay que atender a la naturaleza. Vale, vamos para allá. Gracias por vuestra paciencia. Un segundo, por favor. Ya estoy. Aquí había... ¿Aquí era? Pues ya no estoy seguro de si era aquí. Hay que hacer caso a la naturaleza, tío. Así es aquí. Vamos a ver. Ya tengo más células eliminadas. Creo que esta vez. ¡Ah! ¡Puta! Se me ha olvidado abrir el árbol de habilidades. Bueno, mala suerte. Una llave a una de las habitaciones del santuario. Sí, es a esta habitación de aquí. Ah, pues no. ¡Ah! Ah, no, del santuario. No, no, es verdad. Vale, aquí viene uno de los jefes. De los jefes. Si escucháis más chicas, que estoy mirando algo, vale, lo siento, tengo que comer. Que si no luego me encuentro como el culo. Recuerdo que de este tío me llega a hacer una no hit, pero ahora sin práctica es más complicado. Y el jefe no es complicado en sí, pero...
¡Mierda! ¡Que me va a matar! No. ¿Ves lo que digo? Que me maten el primer jefe ya. Camino de la oscuridad. En la mar, perdone. Ay, que se me ha desconectado el ordenador. Caca de la vaca. Vamos a seguir. Listo, ti. Me jode que me hayan matado ya en el primer jefe, ¿eh? Porque no es de los difíciles. Pero yo estoy un poco torpe, supongo, y he ido precipitándome. Y el hecho de precipitarte hace que. Hace que tenga consecuencias. Simplemente. Ya. No te rayes, te falta práctica normal. El juego no es fácil ni no es fácil. Ya. Pero me da un poco de coraje, la verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, ¿qué vamos a hacerle? Varios puntos, bastantes puntitos. Pie cruzado. Ataca con un enemigo empujado para seguir y derribarlo. Thank you.
nosotros nos quedan puntos para al menos esta. Bueno, hemos podido desbloquear unas cuantas. Pues esta es la mecánica principal del juego. Te matan. Puedes revivir, pero te cuesta envejecer un año. Es una mecánica curiosa como mínimo. No sé si se ha repetido en otros juegos, pero yo desconozco que sea así. Creo que es el primer juego, al menos al que yo he jugado, que yo no, ya digo, no sé si hay otro que sea igual que este, que tenga una mecánica parecida a eso, que te castiga de esa manera. Por lo que considero que hay que ser prudente y no hacer lo que yo he hecho en el primer jefe, que ha sido querer pegarle demasiado y dejar que me pegue y dejar que me peguen más de lo que debería. Pero bueno, a ver qué lo vamos a hacer. Aquí están los coleccionables, que no los he recogido todos, me faltan dos. Me han faltado dos, que creo que están en la habitación que en la que no hemos podido pasar. Un segundo que me voy a limpiar la gafa, que tiene más mierda con ese jamón y no veo, tío. De verdad, tener gafas es un por culo. Pasas más tiempo limpiándote las gafas que viendo con ellas puestas. Además es que no veo un pimiento, ¿eh? No, pero nada de nada. No veo un capullo. Bueno. Pues los hermanos Calavera. Ah, pero el siguiente. El club. Esta zona. Mira. 15-17. Récord 11.000, casi 11.300. Dos llaves. Puedo hacerlo con modificadores y todo. Esto no estaba antes. Esto es nuevo. Está bien. Está bien, esto no estaba antes y me parece chulo. Son modificadores que te pueden hacer más fácil o más difícil la partida, ya depende de lo que tú quieras. Yo no voy a ponerle modificadores, ¿eh? Vamos a empezar. La siguiente escena, escenario, fase, llamadlo como queráis. Yo no lo llamaría fase, yo lo llamaría más bien escenario, pero bueno. Ya veis que los escenarios son cortitos. Llevamos una hora y pico porque yo hablo mucho, pero si vas a caso hecho, yo creo que te duran entre 20 y 30 minutos cada escenario. Private party. Come back tomorrow. ¿Y si no quiero? He venido por las buenas. Yeah. What do you want? Sean, where can I find him? Guys, we got a problem here. Ah, bueno. Que te vas a poner tonto. Vale. Yo he venido por las buenas. Si voy a querer por las malas, pues por las malas. Pero bueno, ¿qué? ¿Atacáis o qué? ¿No? Careful.
Where is Sean? Hombre, claro. Esta es la entrada VIP, la buena. El bate todo reventado ya. We'll see about that. Eso te pasa por tonto. Bueno, vamos para allí. Esta zona me gusta mucho por la música. La música es muy guapa. Torpello ahí. Toma, te la devuelvo. Hostia, esta tía da por culo. Por un pelo, No, es que estaba ya al borde. Hostia, que se ha quedado ahí sentado tú. Mírala. Estaba ya al borde y me he cagado. Vale. Necesito la tarjeta. Hay que tener cuidado con el de la botella de la izquierda. Hola. Hola.
Oh, cara, se ponía en modo Super Saiyan. Por un pelo otra vez. Es el jefe del club. Este no hace falta que le peguemos. Esto me va a venir bien. ¡Hostias! Problema. Problema. No me tenía que haber matado ese. Joder. Pero sí le he dado. Hostia, otra pesadeta. Me voy a cagar la puta. Me están matando mucho, tío. ¿Qué coño pasa? Hay que cogerle muy bien los movimientos, tío. Son difíciles, ¿eh? Is this part of the fight or something? Come on then, don't risk it.
¿Y eso? Se llama, yo es la primera vez que los veo. You are not supposed to be part of tonight's group. Let me through. I don't want any trouble. You already found it. Mierda. Con este paso puedo ir directamente a la quema. Joder. Dale candela, la que me están dando, la que me está dando él a mí. Que me estaba calentando la cara, pero bien. Mierda. Bueno. Aquí tengo la opción de rejuvenecer o de... Son 1000 creo para rejuvenecer. Voy a desbloquear esto y voy a rejuvenecer. Ahí está. Buenas tardes. Then step through the door. A ver, la opción aquí es la que tú decides. Ya habéis visto que hay tres opciones. Yo normalmente peleaba porque más pelea significa más experiencia. Pero de todas maneras va a haber pelea suficiente durante todo el juego, así que...
Your master's mind is broken. He will drag you and all the others down into the abyss. Look around you. You don't look so different to me. ¿Puedo subir y pelearme con ella o pasar? Why did you come this far? Yo personalmente voy a pasar. Esto es guapísimo. Porque veis los timings de las luces. Vale, pues cuando las luces se van encendiendo por el camino, el mando te vibra al son de las luces. O sea, cada vez que se enciende las luces con ese ritmo, el mando te pega un toque de vibración con el mismo ritmo. Está muy guay adaptado al DualSense. Hija de puta. Cago. Ahí está. Un segundo, Plisu. Que... Ya está. A ver. Ceremony has begun. No outsider allowed. Bueno, ya lo veremos. Joder, siempre me... Qué pesado. Mierda.
Estas tías son muy pesadas. No me conviene rejuvenecer todavía. Tengo esto para desbloquear. Así que sí. Desbloqueamos esto. Y aquí viene el que para mí era hasta hoy el jefe más fácil, evidentemente. Digo esto ahora sin ningún tipo de práctica, obviamente me va a costar un trabajo horroroso. Así que no voy a hablar muy rápido. My arms are yours. Lee. I recognize that uniform. Hombre, muchísimas gracias, Kaelin, tío, por la raid. Uy, ahí se la ha ido la pinzorra al bot. Ah, me dio. Rápido se levanta este, tú. Sí, si tardo en responder, lo siento. Este juego no es que se diga precisamente fácil. Hay que estar un pelín concentrado y ya el primer jefe me ha dado pa'l pelo. Vamos, vamos.
Ahí está. Bueno, ahí está la primera fase. Madre de mi vida. Qué tensión, niño. Me tengo que acordar de cambiar la configuración del bot, porque no ha saltado bien la notificación de Ray. Dale, güey. Venga, va. Ahora hay que tener aún más cuidado si cabe, porque viene con el palo de fuego y va a hacer más pupitas. Lo que decía. Y lo primero que digo, lo primero que hace. Vamos, vamos, vamos. La leche. No estaba tan concentrado en mi vida, ya lo digo. Y aún así me da de vez en cuando. Vamos, 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 vamos. No, hombre, engánchalo. Así es la vida, amigo. No pasa nada, hombre. Ha llegado justo a tiempo, ¿no? Me voy a cagar la leche con los microcortes. Voy a coger ahí yo para Galicia, le voy a dar pan pan en el culo a los proveedores de internet. Por un pelo de Mardini, ¿no? Como quien diría. Eso, decía que tengo que revisar el bot. Perdón. Que tengo que revisar el bot porque me ha saltado bien la raid en la fuente de actividades de Twitch. Pero aquí, al notificarlo en el chat, me ha puesto: Name ha hecho una raid con 2 viewers. Y eso está mal, evidentemente. Así que tiene que notificar con la persona que ha hecho la raid, ¿eh? Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Otra vez? Se me ha petado el otro leñe. No, casi. Me pensaba que se me había petado el otro ordenador otra vez. Me voy a cagar la mano. Bueno, vamos a ver. Ay, no, aquí no es. Ah, no, sí, es que tengo que cruzar por aquí, por la cocina esta, para poder venir aquí. Pues tenía pensado mañana y el lunes darle al straight, pero porque me pensaba que este iba a durar menos. Yo no me acordaba que este, que dicen 10 horas, tampoco creo que 10 horas. Pero sí que tiene una duración mayor de lo que yo tenía previsto. Así que
Hostia, vale. O sea, ahora mismo no tengo el desbloqueo permanente, lo tengo desbloqueado para esta partida. Para este me queda un slot para el desbloqueo permanente. Pues es mucho, ¿eh? Yo creo que en esta sesión me da tiempo a hacerme. Creo que son 5, creo, o 6. Míralo, está ahí a la izquierda. Ya tenemos pasado 2, que son la zona ocupa y el club. Ahora sería el museo, luego el CEO, la CEO, que es la abuelita. La abuelita que, como te descuides, te zumba bien. Y luego el líder, o sea, son 5. Y llevamos 2. En una hora, casi 2 horas de stream. También es verdad que yo interrumpí un poquito y que hablo mucho al principio. Así que yo creo que vamos a hacer el museo. Y cuando terminemos el museo, mañana en la siguiente sesión, ya hacemos los 2 que quedan. Que yo creo que eso en un par de horitas está hecho. Empezar. Este es un pelín. Sí, pues es eso, pero me pensé que no iba. Tenía en mente, digo, hago en un en una sesión, hago el Sifu y luego en otra sesión hago. O sea, en otra sesión no, en 2 o 3 sesiones más hago el Stray. Esta gente con los putos cuchillos. Rébano la cara, pero bueno, no pasa nada. Si nos dura un poquito más el Sifu, pues mejor. La única lástima es que no vamos a poder darle al Stray antes de empezar el Forspoken en el martes, pero bueno, no pasa nada. En otra ocasión lo enseño y ya está. En otra ocasión lo jugamos y ya está. Me hace ilusión subirlo. Es un juego rejugado. Siempre digo que estos juegos ya yo los tengo más que jugado de sobra. Pero siento que pueden ser chulos y guay de jugarlos en directo. No me acordaba de este cabrón. Y menos mal que me ha dado. No, pero si lo esquivo. Siempre puto igual a los gordos, tío. Intento quitar los de los cuchillos primero. El museo es chulo. La verdad es que los niveles están muy bien diseñados. Y las coreografías quedan muy guay. Hombre, cuanto más maestro seas, cuanto más habilidad tengas, evidentemente más chulo queda. Hostias, terrible. Esa baja me ha gustado.
que decía que cuanta más maestría tengas con el sistema de combate, pues evidentemente más chulo queda. Hostias. Estos dos son un dolor de huevo. ¡Mierda! Que es que... Dios, de verdad. Vale, por lo menos esto no me ha costado tanto trabajo ahora. Aquí hay un huevo. Los del modo Super Saiyan los odio, tío. ¡Ah! ¡Mierda! Ahí. Efectivamente, así es como se usan las bombillas cuando ya no se usan. Cuando ya no funcionan. Cuando ya no se usan. Es que vaya tela yo también como hablo. Gloria, escucharme. A ver, espera, coño. Aquí me voy a poder curar un poquito. Creo que me va a venir bien esto. La intercepción. Uy, intercepción. Intercepción. Vamos a hacer desbloqueo permanente de este. Y listo. Y una curita que no viene mal. Ven aquí, ven. Cuanto antes te los quites de en medio, mejor. Ahí está. Vale, allí veis a aquella tipa, hay que subir por el otro lado, ¿vale? Por la puerta de la segunda planta hay que acceder teniendo la llave de aquella puerta. Pero ahora mismo no tenemos el acceso, así que ahora mismo no vamos a poder enfrentarnos a ella. ¿Veis? Necesito el acceso a la escalera. No me acuerdo dónde estaba, así que... En esta ocasión no va a poder ser. Voy a coger la escoba. Y aquí agarran a los machos porque vienen un montón de gente.
Veis que están escondidos, ¿no? No, me cago en tu puta madre. Por lo menos esta gente podemos usarlo para recuperar vida. Pero si le... Cuanto antes te quites de medio a los gordos, mejor. Por eso, puto golpe. El maldito golpe que tienen ese. Ya estaría. Un arma y me piro. Uf. Stop this meaningless crusade here. Vale, esta zona, me acuerdo, esta zona no es especialmente difícil, pero al ver a las dos tías esas, me he acordado de que... Bueno, ya lo veréis. Kuroki will not speak with you or anyone else. Ya lo veremos. For the last time, step aside. No. Esta no es. Me pensaba que sí era, pero no es. ¿Estás viendo eso? Vale. Ya tenemos la salud eliminada al máximo. Creo que va a ser momento de añadir una reserva de equilibrio máximo. Y hacer por desbloquear la lluvia de golpe. Hay que ajustarlo bien, a ver. Ahí va. Y aquí se viene una parte preciosa. Y lo de preciosa lo digo con muchísima ironía. Porque odio esta parte. And the cleansing of a darkened soul.
Water is the key to being reborn. It is considered redemptive in nature. Momento se me ha dado especialmente mal, pero parece que hoy por dejarme por mentiroso. Esto es lo que no me gusta. Vale. Mierda. Hostia, una de las difíciles quitada en medio. Pero coge la hombre, ahí. Hostias. Uf. Vale, ¿veis esas dos amigas? Son enemigas. Aquí es donde tengo que recuperar vida, sí o sí. Vale. Yo me pongo un poquito en tensión, sinceramente. No es un juego excesivamente difícil si te coges bien las mecánicas, pero tampoco es un juego que sea un paseo. No lo voy a comparar nunca con un Dark Souls, porque creo que un Dark Souls es mucho más difícil, al menos para mí. Pero por ahí anda la cosa, ¿eh? No!
Vale. En esta sesión lo he hecho bien. Ahí es donde hay que hacer por recuperar un poquito de vida. We must dive beneath the waters to explore the subconscious. Face the path. Para poder afrontar este más que nada, porque este, si no le tienes bien cogido el punto, te pega cada hostia, que ya habéis visto que es que con cuatro hostias que te pegan prácticamente te han quitado la vida. Otra de las zonas que poco me gustan. A ver, ¿dónde estaba? Era esta, ¿no? Que esta era la hija de puta. Hay que tener más cuidado aquí. Ahí en los altares estos están contando una historia. Señora. Las son peligrosas, a lo tonto. Como no vayas con cuidado. Y aquí están mis dos colegas. Las que he dicho antes. Recordad que más arriba he dicho, hay dos con... Vale, pues son estas dos tías. Y son muy peligrosas. Fuera. Ahora la otra se pone más peligrosa porque ya veis que se pone en modo Super Saiyan. Venga, señora. Señora. ¿Me va a pegar? Sí, me va a pegar, sí. Ahí está. La llave del ascensor. Y aquí viene el jefe. Así que... esta tiene unos patrones un poquito...
jodidillos, ¿eh? Aviso ya, cuando terminemos a esta señora, lo vamos a dejar por aquí y ya mañana finalizamos con los otros dos. Con los otros dos niveles, escenarios. Recuerdo llamarlo como queráis. No vamos muy envejecidos, vamos con 21 años, o sea que vamos bien. Ya que antes hemos podido rejuvenecer un poco con 1000 de experiencia y ahora mismo considero que no es primordial. ¿En qué básicamente se diferencia el hecho de envejecer o no? Pues que cuanto más viejo estés, más lento eres, menos vida tienes, pegas más fuerte porque eres más sabio y has aprendido más. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿vale? De momento somos súper jóvenes, así que rejuvenecer no lo veo. Pero una ganancia de equilibrio sí me podría venir bien. O aumentar el impacto del desvío en el equilibrio del componente, del oponente, que también me puede venir muy bien. Yo creo que vamos a poner la ganancia de equilibrio. Y ya que estamos aquí, tenemos varios puntos, vamos a la lluvia de golpe. Una, dos y tres. Desbloqueo permanentemente. Perfecto, perfecto. Y aquí viene la señora. Bueno, la señora, la muchacha. Tiene su historia el juego, está muy bien. I do not want to fight you. That feeling of vengeance, it will not cease here. I speak from experience. Now leave, or be forced to. Vale. Con esta muchacha hay que tener cuidado. Básicamente por eso. Aunque de momento no vamos mal, no quiero hablar muerto, por si nos mosca. Ya empezamos. Me va a matar casi seguro. Sabía, me lo veía venir. Por eso planteé antes rejuvenecer, pero la verdad que con 21 años no lo veo necesario. Cago en la puta. Stop.
El problema es que ahora tiene otra fase que es más problemática que esta. Y me va a matar otra vez seguro. Y mira que los patrones no son difíciles de aprender, pero... Hija de puta. Hoy se nos va un poquito más de las 2 horas y media al stream, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada. La cara loca. Me va a matar. Mira, no. Si es que me cago en la puta que la parió 40 veces. Ay, Dios mío. Pero bueno, es lo que tienen los juegos de ensayo y error. Todavía me puede matar otra vez, espérate. ¡Míralo! ¡Qué hija de puta! ¡Cómo te odio, tío! Es que odio a esta tía, pero por encima de sus posibilidades, ¿eh? ¡Uf! Me voy a cagar en tu puta madre, cojones. This is your end. Pero otra vez. Joder, tío. De verdad, es que me ha matado ya 4 veces con esta. Es que eres insoportable, tía. Vete al puto carajo ya, coño. Es que, mira, de verdad, me lo quiero tomar con filosofía, pero es que es muy pesada, ¿eh? Y cada vez ataca más fuerte. Mierda, joder. Hija de puta, ¿con qué gusto te voy a matar?
Vamos, joder. La madre que la parió, a chuparla ya, hombre. Hacerse un no-hit de esta, cuidadito, cuidadito. Creo, para mí, es la jefa más el jefe más difícil de todo el juego. Porque ya hacia el final habéis visto que sube un montón la velocidad y el rango de ataque. Y es horroroso en cuanto te hace los ataques esos definitivos con las cuchillas, que te quita media vida. A dos golpes que te dé, ya has muerto. Es que vaya coñazo de tía. Y cómo abusa. Madre que la puto parió. ¡Qué asco que te tengo, mi arma! Me voy a cagar en todo lo cagable. Vale, pues aquí ha guardado. Aquí lo vamos a ir dejando, mi gente. Mañana más y mejor. Voy a cambiar el calendario porque ya digo que tenía previsto mañana empezar con Stray. Y durante el fin de semana, vamos, el fin de semana sabéis que no hago directo sábados y domingos, pero bueno, algunas veces sí, otras veces no, dependiendo de la apetencia, pero este fin de semana no iba a hacer para poco para jugar a mis cosas y ponerme otras cosas, valga la redundancia. Pero bueno, el caso es que yo tenía planeado Stray y como no hemos terminado este, pues mañana terminamos Sifu, ¿vale? Y ya el lunes pues inventaremos algo. Supongo que para un día no me voy a jugar el Stray. Así que bueno, muchísimas gracias por estar en directo. A los que estáis en diferido, lo mismo de siempre, muchísimas gracias también por estar ahí y por verme. Si estáis en YouTube, un buen like y una buena suscripción son bienvenidos. Si estáis por aquí, recordad al botón de seguir, ¿vale? Que todo apoyo es bienvenido y esto va a procurar que sigamos creciendo como canal y como comunidad. Y nada, un besito en la frente, buenas noches, descansad y hasta mañana. Chao.